Atrás han quedado los años dorados de la Laguna Culeo, donde cada temporada personas disfrutaban las bondades del lugar, que ofrecía diversas alternativas para hacer deporte, pasar el tiempo e incluso gracias a la laguna, familias completas llevaban el pan a su hogar. Este verdadero ecosistema, donde la mano de Dios reflejaba la belleza de la naturaleza, hoy está en agonía. Sufre de una enfermedad casi terminal. El camping Maki, donde años anteriores recibía entre 30 a 40 personas al día, este verano solo ha llegado una pareja que acampó una noche en el lugar, quizás para contemplar este nuevo paisaje que refleja un verdadero pueblo fantasma. Y vimos que fue bajando, bajando, bajando la laguna, y por supuesto que la gente ya no vino, y recién el año pasado nos dimos cuenta de que esta era una sequía provocada por el hombre. Mucha tristeza, angustia, la gente era todo, una maravilla todo, ganábamos todo acá, y ahora la gente desapareció de acá. Viene muy poca, se puede contar con los dedos de la mano la gente que viene. Si vuelven las lluvias, vuelve a subir la laguna, nuevamente volvemos a lo normal. Está muy bonito. Paradójicamente, el nombre de la Laguna Culeo en Mapudungú significa lugar donde llegan las aguas. En su mejor momento, tuvo una profundidad de 6 metros. Hoy no llega a los 80 centímetros. Al caminar por ella, los pasos se hacen más lentos producto de la arena. Los animales se alimentan donde antes se alimentaban los peces y el suelo tiembla como un grito desesperado pidiendo ayuda. Situación que entristece el corazón de don Rafael Araya, que a sus 77 años ve con dolor como parte importante de su vida se muere poco a poco. Yo tengo 77 años. Jamás, nunca yo pensé esta laguna que iba a estar tan seca como ahora. Ni Dios lo quiera, ojalá Dios quisiera que lloviera. Y si no llueve este año, la laguna se seca. Y ya antes, como era, ¿te fijas? Antes, hasta donde estaba el agua. Sí, pues le dije yo. Y yo le decía, puta, ojalá Dios quisiera, la Virgen miraba para el cielo, que lloviera harto, le decía, que se llenara la laguna. 8 años consecutivos de sequía, calentamiento global y el uso no controlado de las aguas para regadío son las distintas hipótesis que se manejan. En estos momentos es considerada por las autoridades como una laguna artificial, no una laguna natural que lleva más de 10.000 años. Es una laguna que está categorizada como un tranque de regadío, por distintas categorías. No, la autoridad no ha sido muy clara en resolver el tema con respecto a la calidad jurídica de la laguna. Y ese es el principal problema, porque eso le da una categoría de privada, y esa categoría de privada hace que el Estado no se haga cargo de la responsabilidad sobre un bien nacional de uso público. Para nosotros como organización, la Laguna de Culeo es un bien nacional de uso público porque en ella corren aguas naturales que permanecen corriendo durante los 365 días del año. Yo creo que el 80% de la sequía se debe a que no ha llovido en los últimos años, últimos 8 o 10 años no ha llovido lo suficiente. Después por ahí yo he leído o he escuchado de que hay unos temas de que se desvió un agua del estero y que por eso no llega agua acá abajo, pero yo creo que básicamente que no llegue agua es por el efecto de la lluvia. Todos lo atribuyen a que sacaban agua aquí, allá. Quizás sí, mucha culpa tuvieron los que sacaron agua, pero al mismo tiempo no tenemos que hacerle al clima. Si el clima es árido, no llueve, o sea, también es por ese lado, no es solo la gente la que tiene la culpa. No se trata solo de que las familias con más poder adquisitivo tuvieran que abandonar sus casas de veraneo, guardar sus lanchas o motos de agua. Aquí hay una historia de personas común y corriente que se vieron afectadas. Se acabó el agua en la laguna. El camping donde yo trabajaba, que era el camping Pintué, quedó seco. Así que no, de los
10 empleados que habíamos, 13, quedamos, o sea, 7 quedamos sin trabajo el 28 de febrero. ¿Cuántos años trabajaste ahí? Yo trabajé 10, pero junto conmigo salió gente que tenía 28, 30 años. Yo, una vez que perdí el trabajo, tuve que buscar otra alternativa, uno no se puede quedar así, tiene que buscar, tiene hijos, familia, y ahí llegué aquí a este negocio. O sea, para mí era subirme un bote y mirar la laguna y poder remar con mis compañeros, era fantástico. Era algo muy lindo, algo que me llenaba. Cuando yo remaba, alcancé hasta bañarme en la laguna, creo. Sí. La casa de bote estaba aquí, a los pies de la laguna, y nosotros caminábamos, no sé, 10 pasos, y llegábamos a la laguna, sacábamos los botes y nos íbamos. Pero después fue cada vez más adentro, más adentro, más adentro, más adentro, más adentro. Si las fotos que hay son terribles, o sea, el muelle está acá y la laguna está lejos. Muchos piensan que la laguna de Aculeo es un problema de solo de algunos, de aquellos que viven en el sector, y que le compete a la comuna de Paine. Sin embargo, es un grito desesperado que nos hace la naturaleza a los seres humanos. Para que tomemos conciencia que el planeta es la única casa que tenemos y que si no la cuidamos, nos convertiremos en polvo, igual que la árida tierra que hoy domina la laguna de Aculeo y que clama por una gota de esperanza.